Hola, buenos días. Este nuevo formato de comunicación a través de vídeo pretendemos que sea un nuevo formato de contacto con vosotros, los alumnos. Este tipo de contactos, bueno, no van a suponer en ningún momento la eliminación de otro tipo de encuentros que teníamos a través de las EPVs o a través de los contactos vía streaming. Para este primer encuentro, queríamos informaros que a lo largo del mes de septiembre se han hecho una serie de modificaciones e implementaciones en la plataforma que desafortunadamente no han tenido los resultados esperados por EUDE. Las mejoras continúan y es nuestra intención llegar al mes de octubre con una serie de cambios, tanto de tipo técnico como mejoras académicas, que tendrán como resultado la mejora de la calidad en la percepción que tienen nuestros alumnos sobre nuestros programas máster. Lamentamos las molestias que los cambios hayan podido ocasionar y al mismo tiempo queremos tranquilizar a aquellas personas que en los últimos días nos han escrito indicando que habían desaparecido de su perfil de alumnos algunos datos de tipo académico. Todos los datos, toda la información relativos a vuestros cursos está bien conservada y no ha sufrido ningún tipo de anomalías. Importante indicar que, como nos comprometimos el pasado mes de julio, ya hemos iniciado una serie de conversaciones con vosotros, los alumnos, en este caso los interesados en convalidar su título de EUDE por un programa oficial. Los primeros contactos se han hecho con las personas que comenzaron hace un año su programa máster y en estos momentos han finalizado o están a punto de finalizar. Próximamente contactaremos con todas aquellas personas interesadas en la convalidación de su título por un título oficial. Y para finalizar, agradeceros la paciencia que habéis tenido con nosotros en los últimos días e indicaros que próximamente tendremos un encuentro en directo en el que informaremos puntualmente de todas las mejoras y todos los cambios que pretendemos continuar haciendo de EUDE una escuela de negocios de referencia.